Aló. Hola, no hay tiempo que perder. Tengo los datos de análisis. Sí, claro, ¿en dónde nos podemos encontrar? Nos vemos en el centro de investigación, a las 7 p.m. Ok, perfecto. Nos vemos allá. Chao. Adiós. Algo preocupado, la verdad. Normal, pero te tengo buenas noticias. ¿En serio? Sí, aquí tienes, pero es mejor que revises en tu casa. Gracias, de verdad, muchas gracias. Tranquilo, sé lo que se siente, pero es mejor que no pierdas tiempo y cuando estés listo, llámame. Ok. Aquí están los papeles, son muy importantes, no los vayamos a ver. ¡Alto ahí! ¡Corre! Soy el detective, aunque creo que esa pierna ya me conoce. Entonces, ¿lo conoce o no? No finja, no tener visto en el auto. Queremos respuestas, y usted, mi amigo, me las va a dar. A las buenas o a las malas. Solo es un conocido. Tuvieron algunos problemas y me hice cargo de su hija, nada más. Lo sabemos. Pero, ¿sabe el problema tan grande que este conocido los tiene en estos momentos? Verá, no sé qué tan estrecha sea la relación con este hombre, pero, a ver, ¿cómo se lo digo? Tuvo un pequeño retrecado con alguien cercano a mí, y todas las pistas nos llevan hacia usted. Sé lo que pasó, pero es algo totalmente ajeno a su vida. Entonces, ¿por qué corría? Cuando te juntas con este tipo de personas, estás acostumbrado. O sea, ¿qué sabe el tipo de persona que es este hombre? Verá, está aquí para hacer lo correcto, para capturarlo. Necesitamos saber dónde está este hombre. No me crea tan imbécil, sé que lo sabe, sé que lo tiene escondido. Así que dígame de una buena vez, ¿en dónde está este hombre?
Lo único que sabemos de él es que cuando se digna aparecer solo es para pedir algo. Es un maldito egoísta e idólatra. ¿Alguien que no lo sabemos? Somos una maldita agencia de investigación. Tenemos sus números, direcciones, pasatiempos. Lo sabemos todo. Así que no se haga. Y además, si ese es el caso, díganos dónde fue la última vez que lo vio. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Hace 3 semanas tuvimos un encuentro rápido y ya. Conmovedor. Ahora, ¿puede decirnos qué lugares frecuentaba su mamá? No sé, no le gusta entrar en detalles, es bastante reservado en ese tema. Aunque le gusta mucho el café. Tome. Gracias. Ay, ¿y ahora qué? No sé. Me lo imaginé. Pero tengo algunas ideas. ¿Cómo cuáles? Digamos que no le van a gustar. Eso es algo normal proveniendo de usted. ¿Y bien? Deme unos minutos con él. Yo sé que así, de pronto, le podemos sacar alguna información. ¿Qué tipo de información busca? No sé, de pronto, nos puede decir dónde está este hombre. Podemos, nos puede dar por lo menos una pista. Tiene pruebas suficientes para retenerlo. Yo sé, pero solo le estoy pidiendo unos minutos. Solo unos minutos, no más. ¿Y qué le preguntará? ¿Qué tipo de capuchino le gusta? ¡Mire! Si hay alguna información, yo le avisaré. De momento,
Estamos en el